buenas tardes a las amigas y amigos de la cultura que nos acompaña en el día de hoy. En el mes de septiembre se cumplieron 450 años del nacimiento del pintor Michelangelo Merisi, más conocido como Caravaggio. Para homenajear su vida y obra, la Academia Chilena de Bellas Artes organizó un ciclo de tres conferencias dictadas por Huguet de Girolamo del Mauro. Doctor en Historia de Arte de la Universidad de Florencia, Italia. Doctor magistral de la misma Casa de Estudio y licenciada en Teoría y Historia del Arte de la Universidad de Chile. La primera conferencia, realizada el viernes 1 de octubre, estuvo dedicada a los años formativos del Caravaggio y a los aspectos biográficos ligados a su personalidad. Posteriormente, el 8 de octubre, la ponencia versó sobre el desarrollo del lenguaje pictórico de Caravaggio. El día de hoy, Huguet abordará los últimos años del artista, el final de su etapa creativa y el desenlace de su vida. En esta oportunidad, Huguet se contactará desde Roma con Michele Cupone, investigador y experto en Caravaggio, quien analizará algunas obras del artista en la que ha hecho descubrimientos y textos muy interesantes. Mis últimas palabras son para agradecer en nombre de la Academia Chilena de Bellas Artes la brillante y didáctica participación de Huguet de Girolamo en este ciclo que termina en el día de hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a la presentación nuevamente de la presidenta Silvia Westermann. Quiero agradecer la oportunidad que me han dado a mí de poder exponer sobre el Caravaggio, sobre lo que aprendí de él durante mi larga estadía en Italia. Y hoy día quería mostrarles y quería pedirles, vamos a la presentación ahora. Si está saliendo, me avisan. Hoy día lo que quería comentarles, mostrándoles esta imagen, que es el título de esta última charla, que dice la última etapa creativa y el desenlace de una vida, quería comentarles que hoy día tenemos un invitado de lujo, ¿ya? Se trata de Michele Cupone, quien está aquí en vivo, conectado desde Roma, y que ha dedicado años de estudio al Caravaggio y a su obra, ¿ya? Michele es investigador y es estudioso de Caravaggio, como les decía, vive y trabaja en Roma, desde ahí está conectado con nosotros, ha publicado sus estudios histórico-artísticos en revistas especializadas internacionales e italianas, como por ejemplo la Burlington Magazine, ha escrito monografías, de hecho han salido dos en el 2020 y otra el 2021, de la que ya les comentaremos, y en sus estudios están presentes en catálogos de exposiciones dedicadas al Caravaggio, en periódicos culturales, noticias online, ha brindado asesoramiento científico además a proyectos editoriales y ha participado también en la televisión italiana. Benvenuto Michele. Buonasera, Huguet, salve a tutti. Buenas tardes a todos. Y hoy día voy a empezar yo, después de presentar a nuestro invitado especial, con una imagen que nos habla de un periodo de la vida de Caravaggio. Bueno, aquí primero yo siempre les muestro este retrato, y gracias a Michele me enteré que este retrato de Ottavio Leoni, que yo siempre había fechado en 1621, siguiendo, ¿no es cierto?, los libros y las noticias que yo tenía, en realidad es posterior a 1621, es de 1625 a 1628 que se cree que Ottavio Leoni se inspira en la figura de Caravaggio, quien había muerto en 1610, y hace este retrato que está en la Biblioteca Marucelliana de Firenze. Dicho esto, vamos a ir a mirar una obra importantísima que se llama La muerte de la Virgen, ¿ya? Este cuadro, también lo comenté con Michele, fue un encargo
que realmente recibió el Caravaggio en 1601, ¿ya? Para la capilla de Santa María de la Scala, y corrígeme si me equivoco, Michele, para un jurista llamado Laerzio Cherubini, ¿no? Y bueno, esta era una de las iglesias más importantes que había en Roma, en este caso de los carmelitas descalzos. Ahora, no hay documentos que nos indiquen el momento en que terminó la obra y en el momento en que la entregó, pero probablemente tuvo que trabajar en ella mucho más allá de lo que debe haber estado establecido en el contrato, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Esta imagen de la muerte de la Virgen, una vez entregada, la rechazan los carmelitas. ¿Qué ocurre? Que la Virgen acá, esta representación en particular, es un ser sagrado, ¿no? Es la muerte de la Virgen, carecía de decoro, algo de lo que yo estaba hablando ya en las sesiones anteriores. O sea, aquí la Virgen, si ustedes la ven, parece desprovista, podríamos decir, de cualquier atributo sagrado, ¿ya? De cualquier iconografía clásica con la que se había presentado hasta entonces. Y para rematar esto, nos encontramos con una idea que circula hasta el día de hoy, que a lo mejor también en su época fue comentada, y es que el Caravaggio, como se servía de modelo para hacer esta muerte de la Virgen, habría usado como modelo a una prostituta que había sido encontrada muerta, que se había ahogado en el río Tedre, o Tíber en español, ¿ya? Y la habría usado como modelo para esta Virgen. Ahora, esto claramente son noticias que nosotros tenemos, que entran en la faceta de la leyenda, pero lo cierto es que sí causó bastante estupor en los carmelitas, la rechazan. También hubo mucho escándalo por el hecho de que, si ustedes se fijan en los pies de la Virgen, se van a dar cuenta que esta imagen nos hace ver a una Virgen que tiene los tobillos desnudos, lo mismo que la cara acá. Nosotros, ¿qué es lo que alcanzamos a ver? Es solamente una leve pequeñísima aureola, que apenas se nota. Vamos de nuevo a la imagen grande de la obra, y como les decía, bueno, lo que más se recuerda de esta obra, que digamos en su momento causó impresión, es que, es como en el fondo el primer real rechazo del que nosotros tenemos noticia, ¿ya? De una obra del Caravaggio, por lo que seguramente él no debe haber quedado muy contento. Pero la obra tuvo un destino especial, porque en ese tiempo Rubens, que Pietro Paul Rubens, estaba en Roma, era, digamos, estaba trabajando para el duque de Mantua en esa época, y decide, se da cuenta que tiene una calidad pictórica interesante y la compra. Y lo que comentábamos con Michele al ver esta imagen en conjunto, es que ya en ese momento, aun cuando la obra generó escándalo, generó este rechazo, antes de ir a su destino final, pasó algunos días en un palacio, y se sabe que hubo gente que la copió, o sea, hubo artistas que seguían al Caravaggio. Yo creo que les comenté en una de las primeras sesiones que él no tenía un taller veramente propio, se diría en italiano, o sea, un taller donde él, digamos, formaba gente, pero tenía muchos seguidores, ¿ya? Y que se impactaron con su estilo, y lo que sabemos es que sí, de esta obra en ese tiempo, eso me lo comentó Michele, que lo estuvo estudiando, en esos días, en el momento, o el tiempo que estuvo antes de llegar a su destino final, fue copiada ya por varias personas que se interesaron en ella, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista, voy a decir dos o tres cosas sobre la interpretación en particular de la imagen, mirándola en general, ahí como la vemos, es que el tema, ¿no es cierto?, de la muerte de la Virgen, nosotros no la encontramos en los evangelios canónicos. Se cree que puede ser que el Caravaggio haya sacado este momento particular de alguno de los tantos evangelios apócrifos, y en particular se habla del protoevangelio de Santiago, ¿ya? O sea, y ahí en ese texto se supone que se cuenta que la Virgen en realidad no muere, sino que se queda como dormida en un sueño profundo, un dormitio transitus, ¿ya? Un tránsito de la tierra al cielo. Esa elección hipotéticamente podría ser la que escogió el Caravaggio para esta imagen, ¿ya? Por lo de dormitio, ¿no? Que está dormida. Pero de todas maneras ni siquiera sigue la antigua tradición de ese tipo de imagen, ni la iconografía clásica, que era la imagen elevándose al cielo, la asunción de la Virgen, ¿no? Que era bastante más usada, sino que representa, y aquí quiero citar a Roberto Longhi, que fue el estudioso que yo les comenté,
en el fondo abre los estudios sobre el Caravaggio en el siglo XX. Encontré acá una citación suya que les voy a tratar de traducir en lo que yo logré traducir de él, que dice de esta obra en particular: la angustia de los presentes adquiere un significado a partir de la luz devastadora que, interrumpiendo desde la izquierda en círculo a los colores, extrañamente además con una sensación llameante, se hace presente mientras lucha con todas las sombras, ¿ya? Y se detiene en el rostro de la Virgen muerta y en la calvicie de los apóstoles, haciendo de la Magdalena que ustedes ven acá un bloque de luz, ¿ya? Ahora, vuelvo a repetir, la cualidad pictórica, aunque puede parecer que en aquel tiempo fuese brutal para quienes la veían, fue entendida por algunos como Rubens y por artistas que quisieron copiarla, y no obstante el rechazo llamó la atención y, como les digo, hizo historia para más adelante y terminó en el Louvre después de un largo periodo de varias otras historias. Adelante ahora con otra imagen que quiero mostrarles, que es un San Girolamo Scrivente, o sea, San Jerónimo que está escribiendo, que es una obra que yo tengo entendido fue encargada por el cardenal Scipione Borghese. ¿Es así, Michele? Sí, sí. Exacto. Y bueno, el tema de San Jerónimo era un tema bastante frecuente ya en esta época, ¿no? Va a ser muy frecuente durante todo el periodo barroco y de la contrarreforma, por así decirlo, y probablemente porque aquí el santo está traduciendo la Biblia del hebreo al latín, precisamente el Antiguo Testamento del hebreo y los evangelios del griego, y se convierte él mismo en el fondo en el autor de la propagación de la palabra, ¿no? O del verbo divino, ¿ya? Es una imagen distinta a la que vamos a haber visto, por ejemplo, en el siglo XV, con el famoso San Jerónimo de Leonardo, que se está golpeando el pecho, el Jerónimo penitente. Aquí este es el San Jerónimo que escribe, ¿ya? Ahora, el Caravaggio acá hace una presentación que desde el punto de vista pictórico también ha sido comentada por usar este formato horizontal que nosotros vemos acá. Que algunos dicen podría haber sido un formato también utilizado como una especie de bodegón, porque ¿qué ocurre? Aparece un elemento que es clásico y que va a aparecer en estos famosos vanitas o estas obras barrocas donde aparece un elemento que es como la calavera, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? Que San Jerónimo aparece como parte integral de esta suerte de pintura bodegón, por así decirlo, según lo que he leído de algunos estudiosos, desempeñando un papel que en el fondo está a la mismo nivel de la calavera. O sea, hay una equivalencia en el fondo desde el punto de vista visual de la cabeza de la calavera y de la cabeza del santo. Ahora, desde el punto de vista nuevamente de este significado simbólico, que como les he dicho siempre son cosas que nosotros realmente no sabemos si realmente Caravaggio quiso decir, pero podemos hipotizar, vemos que la cabeza del santo, mientras está reclinado, ¿no es cierto?, en esta referencia a la escritura misma, tiene una suerte de presencia que es constante, paralela, que es la famosa calavera, que es como si lo estuviera mirando, ¿no? Es un diálogo silente, diría yo, entre muerte y vida, y este paralelo que recuerda, como les decía, estos vanitas y este sentido transitorio de la existencia. También aquí estuvimos conversando con Michele y me contó que efectivamente yo conocía solo una, hay más de una copia de este San Girolamo, ¿no es verdad? O sea, no fue un tema que el Caravaggio hizo una sola vez, y hay algunos que son distintos de donde no aparece la calavera, no está escribiendo, en fin, fue una obra que, digamos, llamó la atención. Podemos ir adelante, y acá vamos a llegar a un momento particular de la vida del Caravaggio, pero antes quiero comentarles que nosotros hemos estado mirando obras, así como también me olvidé de comentar la datación de la muerte de la Virgen. Me la corrigió también Michele conversando, porque yo tenía entendido que era 1604, y no, resulta que al final los últimos estudios nos hacen ver que es de 1605 a 1606, aunque la obra había sido efectivamente por contrato encargada en 1601. Bueno, ¿qué ocurre? Que estamos llegando a su etapa final, ¿no es cierto?, de creación, y también vamos a ver que estos son sus últimos años de vida.
Y podríamos decir con esta imagen que antes de lo que les voy a contar, el Caravaggio ya llevaba un tiempo en el fondo siendo acusado de una serie de hechos de violencia, ¿ya? Más o menos entre 1603 y 1605 hay documentaciones de que el pintor, por ejemplo, es arrestado varias veces porque está portando armas, momento en cual se había evitado que se portaran armas porque se había vuelto muy peligrosa Roma en aquel momento. Insulta a los guardias de la ciudad, supuestamente. Después también había sido, yo les comenté, del famoso mozo que lo demanda por tirarle el plato de alcachofas en la cara, que parece casi anecdótico, pero está notado eso. Y también hay una cosa más precisa que ocurre con un notario, que es un señor Mariano Pasqualone Giacumoli, que es herido, no, o queda en el fondo gravemente herido por una reyerta que tiene con el Caravaggio a causa de una mujer de nombre Elena, que tiene que haber sido una de las mujeres con la que el Caravaggio también tenía amores, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Esta imagen que yo les puse acá, me la puse también para recordar y que me la facilitó Michele, donde es una imagen de un juego que se llama el gioco della pallacorda. ¿Y el gioco della pallacorda qué es? Es una especie de tenis, si nosotros quisiéramos tratar de encontrarle una equivalencia contemporánea de esa época. Y se jugaba en equipos, ¿ya? Si ustedes se fijan, ahí hay como dos equipos que están jugando con esta especie de raqueta y estas pelotas. Y el hecho más grave que ocurrió en esta escalada de violencia, podríamos decir que se empieza además a documentar del Caravaggio, tuvo lugar en Campo Marzio, la tarde del 28 de mayo de 1606. Resulta que habían escogido anteriormente, el año anterior, a Papa Pablo V, que era tío de Scipione Borghese, que es uno de los grandes coleccionistas del Caravaggio y admirador de su obra. Y eso es un dato solamente, digamos, histórico, para contarles que, bueno, ¿qué ocurre? Caravaggio jugaba este juego con sus amigos y resulta que habían en el equipo contrario un señor que se llamaba Ranuccio Tommasoni. Y este Ranuccio Tommasoni siempre había, parece, tenido que también al parecer era artista, una relación tirante y media violenta digamos, por algunas cosas que se supone han aparecido con el Caravaggio. Pero lo que ocurrió es que hubo un problema arbitral. No sé si es stato un problema con l'arbitro, con il referee di quell'epoca, dicono alcuni, no, Michele? Sì, ci sono diverse versioni, non sappiamo bene, no? Esatto. Magari un fallo, anche una scommessa, insomma, magari si sono incontrati per una sfida, c'erano dei dissidi già con Ranuccio Esatto. Tommasoni, insomma, non è chiaro. No sabemos Sappiamo il bien, sì. seguito della storia, non Esatto. No sappiamo, sabemos sì. por qué fue lo que pasó. Algunos dicen que a lo mejor habían hecho también una especie, como una apuesta entre quién iba a ganar probablemente. Otros dicen que fue por un fallo arbitral que se inició la pelea entre los dos grupos. Lo cierto es que pasa lo siguiente y vamos a mostrarles un video que es que pertenece justamente al momento de que se ponen a pelear todos ahí, en particular Caravaggio con Ranuccio. Fotograma, no son las espadas, es una dramatización esto, ¿eh? Porque tal como dice Michele, no sabemos bien cómo se desarrollaron los hechos, pero vemos a Caravaggio, el más pelado es Ranuccio, están ahí con la espada y ¿qué pasa? Que en medio de esta batalla, ahí vamos a ver un poco lo que ocurre, que además es de la misma serie que yo les mostré al principio, que es una serie que se transmitió en dos capítulos por la RAI en el 2008. La dirigió Alessio Longoni y Alessio Boni es el Caravaggio. ¿Qué ocurre? No sé si se alcanza a ver, Michele, el momento preciso. Pongamos de nuevo el video en la parte, si lo logramos adelantar. Ponlo por ahí un poquito más atrás. Ahí está un poquito más atrás. Un dietro, fuera un Sí, indietro. chiquitín, ahí está.
lo hiere mortalmente con la espada. Claramente aquí yo también estoy haciendo una dramatización del hecho, pero lo que pasa es que es un hecho grave, claramente. ¿Qué pasa acá? El Caravaggio mata a un hombre. Y aquí, Michele, yo no sé si tú sabes, te voy a hacer el comentario. Yo por ahí también he escuchado que en esa misma, en ese mismo momento, no solamente Caravaggio mata a Ranuccio, sino que parece que uno de los amigos de Caravaggio que estaba dentro de su compañía también muere o queda gente herida, que no era solo entre los dos, sino que es como una batalla general. ¿Hay sentido tú de esta cosa que tiene un otro ferito que es de la parte del grupo de Ranuccio? Sì, c'è un ferito soprattutto anche della parte di Caravaggio, diciamo, della banda di Caravaggio, esatto, che era addirittura un soldato, forse era stato assoldato per questa sfida, diciamo, a quattro. Quindi essendo, diciamo, un passato, se vogliamo, da mercenario, no? Quindi un uomo d'armi che è stato, diciamo, appositamente coinvolto da Caravaggio per sfidare Ranuccio e i cognati, il fratello e il cognato, diciamo, di Ranuccio. Sì. Lo che nos cuenta acá Michele, o sea, según la teoría de que hubo una como una especie de apuesta entre ambos, efectivamente un miembro del grupo del Caravaggio había resultado herido también, y que parece ser que era un soldado que en el fondo parece que la propia Caravaggio en el fondo le había pagado para estar dentro de este juego, porque, o sea, imagínense el nivel de tensión que tiene que haber habido entre ambos si esto es así. Pero el hecho es que, ¿qué ocurre aquí? Caravaggio va a ser claramente condenado y va a recibir la pena capital. Entonces ahora podemos ir adelante hacia el salto que él da a un lugar que se llama Nápoles. Ahora, Caravaggio por un tiempo se esconde en los feudos de la familia Colonna en la misma región del Lazio, hasta que decide irse a Nápoles porque justamente la familia Colonna, que la habíamos nombrado también al principio, allá en los tiempos en que él estaba en Lombardía, lo ayuda a llegar a la ciudad de Nápoles y él allá ya es conocido como un gran artista. Recuerden que estamos hablando de otro estado distinto. Él recibe inmediatamente comisiones y una de las más importantes e interesantes que recibe es esta obra que se la da a la congregación de Pío Monte de la Misericordia, ¿ya? Le encargan que haga esta obra. Ahora, también por ahí leí alguna noticia de que dentro de la congregación había un miembro de la familia Colonna, un seguidor que estaba ahí en Nápoles, un tal Luigi Carafa Colonna, que no sé si será algo, digamos, que ya se ha probado, pero que de alguna manera estaba bastante protegido en todo caso. Ahora, lo importante es esta obra, que es un tema que nos habla de las siete obras de la misericordia. Y este tema de a dónde sale, buscando por ahí encontré que en el Evangelio, según San Mateo, del 25 hacia 35, 38, 39, 40, o sea, esa es más o menos la ubicación dentro del Nuevo Testamento, aparece Cristo diciendo, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis a mí. ¿Ya? Entonces en el fondo ahí, en ese evangelio ya nosotros empezamos a ver en qué consisten estas siete obras de la misericordia, que en la imagen el Caravaggio representa de una manera muy impactante, porque en el fondo en una sola tela él pone estos siete eventos, ¿ya? Y aunque a nosotros después si los vamos mirando con detención los vamos a ir encontrando, digamos, una escena que además él sitúa en un callejón que perfectamente podría haber sido un callejón napoletano, ¿ya? Y por lo tanto nos encontramos además con algo que puede ser reconocido por quien ve la imagen. La obra queda después ahí en el Pío de la Misericordia. Y bueno, hay muchas teorías sobre los conocimientos de las cosas que puede haber conocido el Caravaggio. Más adelante, ahí está ubicada, vamos ahí en ese lugar, ese es su lugar habitual. Y ahí nos encontramos con uno de los primeros protagonistas que está sepultando al muerto, ya que estaba a un costado.
Esta imagen mitológica fue usada por el Caravaggio de esta hija que amamanta a su padre, ¿ya? Como amamantar y visitar a los enfermos, vestir a los desnudos, darles de beber a los que tienen sed. Y arriba está la Virgen mirando toda esta escena. Abajo también aparecen los peregrinos que van a ser acogidos con un señor que indica hacia un costado de la tela, como diciendo, aquí ustedes pueden ir a, digamos, buscar refugio. Y acá en este pequeño video, este mini video que les traje, está además la imagen del contrato. O sea, aquí también tenemos un documento fehaciente que nos cuenta que efectivamente esta obra, él recibió una cierta cantidad de dinero, en la época en la cual fue hecha, es una obra que tiene toda esta información. Vamos hacia adelante. ¿Y qué ocurre? Después de un tiempo, deja de sentirse de todas maneras seguro, parece ser Caravaggio en Nápoles. Y por otro lado, tiene la digamos, intención de hacer otro viaje y va a partir hacia la isla de Malta, ¿ya? Porque nuevamente por intersección de los Colonna, al parecer entra en contacto con el gran maestre de la Orden de los Caballeros de San Juan ahí en Malta, que es este señor que está retratado por el propio Caravaggio, que es Alof de Viñapur. Y este señor, el Caravaggio le hace un retrato, nos demuestra que además el Caravaggio a la hora de hacer una imagen, ¿no es cierto?, de un retratado, tiene todas las capacidades también para incluso darnos no solamente la traducción pictórica de cada elemento, como ya sea el metal o las pieles, los vestidos, sino que en cierto sentido pone en posa, ¿no es cierto?, aparece este sirviente al costado, hay algo que podría transmitirnos un poco la personalidad del retratado. Ahora, vamos adelante para mirar la obra más importante que realiza ahí, que es la decapitación de San Juan Bautista. No es la única, pero es la que yo les voy a mostrar en este momento, que la hace en 1608. Y acá, ¿qué es lo que nos muestra Caravaggio? La decapitación de San Juan Bautista, mostrándonos al verdugo, si ustedes se fijan acá, que está como preparado para dar el golpe final a San Juan Bautista, que allá aparece ensangrentado ahí. Está una joven que está sosteniendo un plato de metal, como esperando la cabeza, podríamos pensar que es Salomé, no lo sé muy bien, una señora anciana que es la única que se lleva las manos a la cara como en un gesto de horror, por así decirlo. Y acá vemos también esta escenografía, o sea, como que él pone en escena esta imagen y hay una novedad estilística también que va a empezar a usar de ahora en adelante, que es que volvamos atrás un momento, en el fondo oscuro, y los personajes están en un lugar, están dentro de esta especie de cornisa, estábamos comentando con Michele también, y los personajes aparecen como en un primer plano, ¿ya? Esta cosa de, en el fondo, dejar algunos elementos en escena como un acto teatral, que además en este caso se desarrolla con un tiempo de ejecución más lento, tal vez, hace que los espectadores nos podamos mirar más detalles, ¿ya? Y están además estos personajes encarcelados que están mirando la escena, que lo que hacen es en el fondo como espectadores mirar lo que nosotros también estamos mirando, y por otro lado podríamos pensar que les espera el mismo destino. O sea, acá también el uso de la luz es ejemplar para poder nosotros entender qué es lo que tenemos que mirar, con menos recursos de los que había utilizado antes, con esta nueva manera de, ¿no es cierto?, utilizar este fondo más oscuro y los personajes que se vienen hacia adelante con la luz. Y ahora sí vamos a ver la próxima imagen, la otra slide, que acá nos muestra un detalle, ya un detalle donde en el fondo, ¿qué es lo que hace Michelangelo Merisi? Se firma, porque si ustedes ven al costado de la mancha de sangre está el nombre Michelangelo, está un poco borrado, pero es Michelangelo, y adelante aparece una F, que en el fondo viene de fratello o hermano, porque ya para esa época él estaba, digamos, había ya recibido, digamos, una investidura como parte de esta congregación o parte de estos caballeros, ¿ya? Ahora, de esto, mirando esta imagen, que además nos puede parecer justo firmar él con sangre una decapitación, o sea, hay muchos que hablan también en clave psicológica de esto, de esta pena capital que pesaba sobre el propio artista, que era justamente morir decapitado.
y además firmarlo con sangre ahí él mismo. Bueno, el asunto es que, ¿qué ocurre? Que aquí en Malta también pasa algo que no era esperado, y es que, y comentamos con Michele, él me contó, tiene una pelea nuevamente el Caravaggio, él junto con otros personajes dentro de la casa del organista, ¿ya? Y varias gente va a la cárcel. Y parece ser que, como él siempre tuvo gente que lo apoyaba, alguien tiene que haberlo ayudado a huir, y él huye de ahí para llegar a la isla de la Sicilia, que es lo que vamos a ver ahora. Pero les quiero decir antes que lo echan, lo expulsan de la orden los caballeros, ¿ya? Sobre todo porque había una regla de oro que ellos no podían romper, más que por la pelea misma, y era que no haber pedido permiso, o sea, huir, no haber esperado la orden, o sea, no haber seguido los dictámenes de lo que él se había comprometido a hacer, y por lo tanto es expulsado de ese lugar y va a llegar a la Sicilia, en particular a Siracusa. Y aquí, Michele, yo te doy la palabra. Si quieres, hacemos alguna, quieres hacer alguna introducción aparte. Yo te sigo acá, voy a explicarles a ustedes que yo voy a ir traduciendo los estudios que Michele ha hecho sobre dos obras que están relacionadas con la Sicilia. ¿Ya? Te doy la palabra. Bene, bene, grazie. Salve a tutti. Allora, io comincio proprio con il primo dipinto siciliano di Caravaggio, realizzato una volta che lui è giunto a Siracusa. Siamo nell'ottobre del 1608, dopo la fuga da Malta, come ha detto Huguette, e il seppellimento di Santa Lucia, lo vediamo. In particolare mi concentrerò su un tema, diciamo, abbastanza poco indagato, è la fortuna copistica del quadro, e farò alcune considerazioni sulla sua iconografia. Aquí Michele nos estaba diciendo que él justamente se va a concentrar, nos va a contar de esta primera pintura siciliana del Caravaggio, que realiza una vez que llega a Siracusa en octubre de 1608, después de haber huido de Malta, que es este entierro de Santa Lucía, o Lucía, que está en la iglesia de Santa Lucía al Sepulcro. Y él se va a centrar en un argumento que a mí me parece primordial para entender además cómo este artista en su propia época generaba el interés de personajes distintos. Sicilia era una realidad distinta. Y justamente él se va a centrar, Michele, en contarnos cuál es el éxito que va a tener esta obra en cuanto a las copias, el éxito copista de la pintura, ¿no? Y va a hacer algunas consideraciones sobre la iconografía de esta. Bene, allora intanto c'è da dire che Caravaggio a Siracusa si ferma poco, forse due mesi, poco più di due mesi. Qui ritrova l'amico e collega dei tempi romani, Mario Minniti, e grazie alla sua fama e al talento, Caravaggio fu impiegato subito per dipingere la pala d'altare della chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, forse per incarico del senato della città. La chiesa sorge nel luogo dove fu martirizzata e poi sepolta Santa Lucia, e per questo l'artista rappresenta la scena del seppellimento. Mira, aquí lo que nos dice Michele es que él quiere comentarnos que Caravaggio pasó poco tiempo en Siracusa, quizás algo más de dos meses, ¿ya? Allí él encontró a su amigo y a colega de época romana, que yo también les mencioné en la primera sesión, Mario Minniti, y gracias a su fama y talento, inmediatamente se le pidió que pudiera realizar obra, en este caso pintar el retablo de la iglesia de Santa Lucía al Sepulcro. Quizás se presume en nombre del senado de la ciudad. La iglesia, fíjense ustedes, nos dice Michele, se encuentra en el lugar donde Lucía la Santa fue martirizada y además enterrada, y por eso que el artista representa esta escena del entierro. Davanti alla Santa, in un ambiente spoglio, dall'aspetto quasi catacombale, ipogeo, diciamo, è raccolta una piccola rappresentanza così della comunità cristiana di Siracusa, la piccola comunità cristiana di Siracusa, tra fedeli addolorati e religiosi e altri personaggi, la cui presenza è strettamente legata al rito della sepoltura. In particolare risalta la presenza del vescovo, di un uomo in armi, di un personaggio che forse è un chierico, e soprattutto di due figure
il primo piano e ai dati, che stanno scavando la fossa dove riposerà la santa, la sua salma. Lo che nos dice Michele acá es que frente a la santa, en este ambiente desnudo, de apariencia que casi parece una catacumba o hipogea, se reúne una pequeña comunidad cristiana, ya de Siracusa, donde se supone que hay fieles, dolientes y religiosos, y otros personajes cuya presencia justamente está ligada al rito del entierro, ¿ya? En particular, la presencia del obispo, que él nos mostró, un hombre de armas, ¿no? Que lo vemos ahí con su armadura, un personaje que podría ser un clérigo, y sobre todo esas dos figuras que ustedes ven ahí en primer plano, los dos lados, que están cavando la fosa donde va a reposar el cuerpo de Santa Lucía. C'è un biografo messinese, Francesco Susino, scrive nel 1724 e dice: riuscì di tal gradimento questa gran tela che comunemente viene celebrata, ed è tale di questa dipittura il meritato concetto che in Messina ed altresì in tutte le città del regno se ne vengono molte copie. Dunque, il seppellimento di Santa Lucia conobbe un immediato successo, tanto che già nei primi del Settecento, quando scrive Susino, ne circolavano molte riproduzioni in Sicilia. Di recente, appunto, ho condotto uno studio specifico su questo fenomeno e ho pubblicato un repertorio aggiornato di queste copie, molte delle quali finora praticamente sconosciute. Lo que nos está contando aquí Michele, que es algo que él ha estado estudiando también, es que hay un biógrafo de Messina que se llama Francesco Susino, que escribe hacia 1724 sobre la obra y dice, y acá tratamos los dos en el fondo de hacer la traducción porque es un italiano más antiguo, que este gran lienzo fue tan apreciado en su momento y fue tan popular que tuvo un concepto de que realmente era una de las pinturas mejor hechas, ¿no es cierto? En Messina y en todas las ciudades del reino se ven muchas copias. O sea, ya en esa época este señor Francesco Susino nos habla del éxito de la obra y que ya para aquella época, para 1724, hay muchas copias. Ahora, nos dice Michele también que esta noticia nos indica que esta obra, El Entierro, tuvo un éxito inmediato, ¿ya? Como decía, las muchas reproducciones que se nombran del siglo XVIII. Ahora, él está. El propio Michele ha hecho un estudio muy específico de este fenómeno, ¿ya? Y publicó hace poco un repertorio actualizado de estas copias, que hasta ahora eran desconocidas. O sea, aquí yo a mi colega le saco el sombrero porque él hizo el descubrimiento de estas copias que hasta ahora eran desconocidas, ¿ya? Sì, dunque, questo studio sulle copie non si tratta di una semplice, curiosità, perché, come vedremo, permette di ricostruire virtualmente alcuni particolari del quadro che sono andati perduti nel tempo. Il dipinto, infatti, è conservato in un ambiente, la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, dove storicamente gli alti livelli di umidità hanno causato danni irreversibili alla pittura, alla superficie pittorica. Già alla fine del Settecento, alcuni viaggiatori, italiani e stranieri, lamentavano il pessimo stato di conservazione della pala d'altare, della quale, dicono, in molti punti riaffiorava la nuda tela. Lo que aquí nos dice Michele es que esto no fue una cosa de simple curiosidad, porque en realidad, como vamos a ver en esta conversación, esta iglesia, o sea, perdón, este estudio nos va a permitir reconstruir virtualmente algunos detalles de esta obra que se han ido perdiendo a lo largo del tiempo. Fíjense ustedes que la pintura se conserva en un lugar, en este entorno, esta iglesia de Santa Lucía al Sepolcro, que tiene altos niveles de humedad y que han provocado daños, que son irreversibles ya a la superficie pictórica. Y él dice, a finales ya del siglo XVIII, viajeros, que sea italianos que extranjeros, se quejaban del mal estado de conservación de este retablo, del que se dice en el propio lienzo, hay varias partes donde la pintura se ha disuelto en el fondo, dejando el lienzo desnudo. Tornando appunto alle copie, ne conosciamo ben 11.
alle quali andrebbero aggiunte altre tre, almeno altre tre, di cui parlano i documenti e che non sono mai state rintracciate. Una tra le più antiche risale al secondo decennio del 600, è un rilievo di argento che fa parte della statua di Santa Lucia che è nella cattedrale di Siracusa. Non è proprio una copia fedele, anche per via del formato orizzontale che costringe l'argentiere a semplificare la scena. Vengono così eliminati alcuni personaggi come il soldato, e d'altro canto sono aggiunti alcuni dettagli naturalistici come dei ciuffi d'erba e un albero. Lo che nos cuenta Michele che descubrete una de las copias más antiguas que datan de la segunda década del siglo XVII es un relieve de plata, como pueden ver ahí en la imagen. Y esto forma parte de una estatua de Santa Lucía que está conservada en la Catedral de Siracusa. Ahora, no es, dice Miquel, una copia fiel por el formato, además, fíjense ustedes que es horizontal, que obliga al platero a simplificar la escena y se eliminan algunos personajes, como justamente habíamos visto, Miquel muestra lo del soldado, que no aparece en la otra imagen, y se añaden algunos detalles naturalistas que él notó que en particular son matas de hierba y un árbol. Sì, una copia che oggi si trova nel convento dei Carmelitani di Palestrina, vicino Roma, forse fu realizzata e portata dalla Sicilia dal priore generale dei Carmelitani entro il 1614, appunto quell'anno lui era di passaggio a Siracusa. Questa è una copia piuttosto fedele dell'originale di Caravaggio, ma ancora di più lo è un piccolo olio sul rame in collezione privata che, proprio grazie a questa sua particolare tecnica esecutiva, si è conservato molto bene. Leggiamo molto bene i dettagli. Lo che nos cuenta Michele, e ora nos va mostrando las imágenes también, es que él encontró también que hay una otra obra que se encuentra en el convento Carmelita de Palestrina, que es una zona cerca de Roma, ¿ya? Que muy probablemente fue hecha y traída desde Sicilia por el prior general de los Carmelitas en 1614, ¿ya? Que había estado pasando por Siracusa ese año. Y es una de las copias bastante fieles del original del Caravaggio. Pero todavía más fiel al original es un pequeño óleo sobre cobre, que es el que estamos viendo ahí, que es de colección particular ahora, que gracias a la técnica de ejecución se ha podido conservar muy bien. Queste tre copie che vi ho fatto vedere sono le più antiche del seppellimento di Santa Lucia e allo stesso tempo sono quelle più direttamente confrontabili con l'originale. In quelle successive, realizzate quando il quadro di Caravaggio già aveva subito alcuni danni, non si ritrovano più alcuni particolari dipinti dall'artista, perché appunto erano andati perduti, o comunque non si riuscivano a vedere bene, e adesso ve le illustrerò. Lo che nos cuenta Michele è che in queste tre ore che acaba di mostrare, son las copias en el fondo más antiguas del entierro de Santa Lucía y al mismo tiempo las que pueden ser más directamente comparables con la original, ¿verdad? Porque claramente están más cercanas a la ejecución de la obra. En algunas de las siguientes realizadas, cuando la pintura de Caravaggio ya ha sufrido daños por esta humedad, algunos de los detalles pintados por el propio Caravaggio ya no se encuentran en las copias porque se han perdido en la obra original. Y de todas maneras no se veían bien, así que nos va a mostrar algunas de ellas. Allora, nella concattedrale di Santa Lucia del Mela, un paese in provincia di Messina, che già nel nome Santa Lucia del Mela manifesta tutta la sua devozione per la Santa Siracusana, vi è un affresco, lo vediamo, che purtroppo è stato danneggiato da infiltrazioni d'acqua, un po' diciamo come l'originale di Caravaggio. Qui la forma della cornice di stucco costringe il copista ancora una volta a eliminare la figura del soldato. Inoltre la scena si svolge all'aperto. Acá nos dice Michele que en la concatedral de Santa Lucia del Mela, que siempre es una localidad en la provincia de Messina y por lo tanto en la Sicilia,
Ya el nombre Santa Lucía, ¿no es cierto?, del Mela, de este pueblo, nos muestra toda la devoción a la Santa Siracusana, ¿no es cierto?, en el nombre mismo del lugar. Hay un fresco que, como vemos, lamentablemente ha sido dañado por, también por infiltraciones de agua en este caso, y un poco como el original de lo que habíamos comentado que pasaba en Siracusa. Aquí resulta que la forma del marco de estuco va a obligar al copista una vez más a eliminar esta vez la figura del soldado, ¿no es cierto? Y por otro lado, la escena la sitúa este copista al aire libre. E vi faccio vedere velocemente altre copie ancora successive, solo alcune. Quelle dei Politici, esatto, sono una famiglia di artisti siracusani, i Politi. Raffaele Politi, il primo, nel 1797, realizza quella che un tempo era nella chiesa di San Giuseppe a Siracusa, dove forse è stata tagliata, sagomata, per essere adattata alla nicchia della chiesa. Oggi è nella sagrestia della cattedrale di Siracusa. Giuseppe Politi, nel 1821, aveva restaurato proprio il quadro di Caravaggio e facendo un restauro un po', diciamo, azzardato, e dal quadro di Caravaggio ricava questa incisione. E infine, inoltre, Michelangelo Politi realizza la copia che a Cani Cattini Bagni, provincia di Siracusa, ha subito dei danni questa per essere stata addirittura arrotolata e tagliata nella parte superiore. E qui Michele nos dice che nos va a mostrar algunas copias más rápido. Vamos a volver a donde estábamos para que vayan entendiendo. Que son la de una familia de pintores siracusanos de apellido Politi. ¿Ya? El primero, Rafael, creó en 1797 la obra que alguna vez estuvo en la iglesia de San José o San Giuseppe, donde quizás se había cortado para poder ser adaptada al espacio, al nicho donde se iba a poner, que hoy día se encuentra en la sacristía de esa catedral. Giuseppe, que en 1821 había realizado una restauración algo arriesgada de la original del Caravaggio, va a realizar este grabado que vemos acá. Además, otro miembro de la familia, Michelangelo Politi, va a realizar una copia que se encuentra en otro lugar de Sicilia, que se llama Cani Cattini de Bagni, que siempre está en la zona o provincia de Siracusa. Y este, fíjense ustedes, ha sufrido daño esta vez por ser cortada y enrollada, como nos decía Michele. Un'ultima interessante esemplare che mi piace però farvi vedere è la tela della chiesa di Santa Lucia a Ragusa, dove addirittura compare un angelo in alto, con la palma simbolo del martirio e un calice con gli occhi, due degli attributi di Santa Lucia. L'ultimo esempio che nos muestra Michele, interessante de ver, che sta nella iglesia di Santa Lucia in Ragusa, che sempre sta nella Sicilia, è dove, se fijan ustedes, ahí aparece un ángel, allá arriba en la parte superior, con la palma, ¿no es cierto?, símbolo del martirio, y además un cáliz donde están los ojos, ¿no es cierto?, los dos de la Santa Lucia, los dos atributos de la Santa. Recuerden que le habían sacado los ojos como martirio. Queste ultime immagini che vi ho fatto vedere sono relative a copie realizzate tra fine del XVII e prima metà del XVIII secolo, fine Settecento, inizi Ottocento, diciamo prima metà. Quindi sono di poco successive a quelle testimonianze che vi ho detto prima dei viaggiatori che videro la tela alla fine appunto del Settecento e dissero che insomma era in un pessimo stato di conservazione. Evidentemente alcuni particolari erano stati cancellati pressoché contemporaneamente dall'umidità. Lo che nos cuenta aquí Michele también es que en esas últimas imágenes que mostró están relacionadas con esas copias realizadas entre finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Por lo tanto, poco después de esos testimonios de los viajeros que, como habíamos comentado antes, hablaban de las malas condiciones de la obra original, ¿no?
Y muy probablemente habían desaparecido algunos elementos, así que no es de extrañar que en esas copias ya no encontremos algunas de las cosas que probablemente el Merisi había previsto en su obra original. Lo vediamo direttamente. Vi faccio vedere in particolare la palma, qui è scomparsa, eccola, la palma, qui si vede appena, che Lucia stringeva nella mano destra. E lo stesso piede della santa, qui è quasi scomparso, c'è il piede. Okay. Entonces, è curioso come in sostanza i due elementi, la palma e il piede, sono entrambi presenti o entrambi assenti nelle copie. E praticamente quello che dicevo prima è come se fossero scomparsi contemporaneamente dall'originale, scomparsi o diciamo diventati quasi illeggibili. E qui nos muestra los particulares, Michele, de la palma che Lucia sostenía en su mano derecha, el mismo pie derecho de la santa. Y es curioso cómo, sin embargo, estos dos elementos siempre están presentes o a partir de algún momento en el tiempo los dos elementos están ausentes de las copias, ¿ya? Signo que muestra evidentemente que, digamos, en el fondo cuando se anulan, son anulados también simultáneamente en la obra original por la humedad, ¿ya? E altri particolari ancora arricchiscono il quadro conoscitivo del capolavoro caravaggesco, per come era stato concepito inizialmente dall'artista, come il mantello, eccolo il mantello sul quale è distesa la santa, cioè un mantello giallo. E le punte, sì, mi fermo un attimo. Voy que Prego, va avanti io. Sí. Okay. Poi faccio vedere. Allora, lo que nos está comentando acá para que ustedes podamos ver los detalles, y voy a hacer un hincapié acá en que estamos viendo un estudio que Michele se ha demorado años en hacer, buscando encontrar en estas copias también, no solamente la pericia de los copistas, sino que especialmente también cómo era la obra original, porque con estos daños que ha recibido, uno ahí a través de estos estudios, que son estudios muy meticulosos, logra reconstruir en el fondo la imagen que ha hecho el Caravaggio. Y él nos dice que hay justamente detalles que enriquecen este cuadro de conocimiento sobre una de las obras maestras del Caravaggio de este último periodo, como fue concebida inicialmente, como son el manto sobre el cual se habría colocado a la Santa Lucía, la camisa del soldado que emerge de la armadura, fíjense ustedes, y lo que quedamos en las puntas metálicas de las palas que son utilizadas, fíjense ustedes, por los enterradores, a lo mismo que las piedras que están en el suelo. Sí, lo digo anche in italiano, quello che hai detto tu mi hai un po' anticipato. Praticamente noi dalle copie vediamo le punte metalliche dei badili, le pietre, tutti gli elementi scomparsi, abbiamo detto già del mantello, e le borche anche della porta, qui c'è una porta, si vede appena, che ha delle borche metalliche, e la camicia del soldato. E infine, continuo un pezzetto, quest'ultima immagine di confronto, c'è tra le gambe del seppellitore di destra, ormai scomparso, c'era un ramo spezzato, che è una probabile allusione alla vita di Lucia, spezzata precocemente, morì giovanissima. Entonces lo que nos estaba mostrando ahora Michele era justamente la puerta, vamos a la imagen donde se ve la puerta, los montantes esto de la puerta del fondo, que seguramente estaba también en la escena original, así como la vemos en la copia, y finalmente entre las piernas de los enterradores, ¿ya? Sobre todo el enterrador de la izquierda, hay una rama rota, ¿ya? Y aquí hay una probable alusión que podemos interpretar a la vida de la Santa Lucía, que se rompe prematuramente, ¿ya? Es algo bastante dramático, pero ahí podemos encontrar sí, una lectura interesante. Sí,
Torniamo al quadro adesso, l'originale e nel suo complesso. Abbiamo visto dunque, da un lato, l'importanza più in generale che riveste lo studio delle copie, le copie antiche, nelle quali il copista quasi sempre si attiene fedelmente all'originale, ma a volte ne dà almeno in parte una libera interpretazione, condizionata dalle condizioni, diciamo, dallo stato di leggibilità del dipinto e dal gusto personale o dell'epoca. Nel caso specifico, questo studio sulle copie ha consentito di integrare la lettura del dipinto originale rispetto a quanto si è conservato ed è visibile oggi. Ora Michele nos dice algo che yo le enfaticé también un poco al principio, o sea, lo que estamos viendo en esta obra que hemos visto con tanta detención es la importancia de este estudio de parte de los expertos de las copias, ¿ya? Sobre todo en este caso de esta obra que fue dañada, ¿ya? Aquí el copista casi siempre, en este caso, por lo menos adhiere fielmente al original, pero a veces también, ¿no es cierto?, da una libre interpretación de la imagen que está condicionada por las condiciones también de legibilidad de la imagen original, ¿ya? O también puede ser del gusto personal del propio copista y de su época. Ahora, en el caso concreto, este estudio de copias que ha hecho Michele permitió integrar la lectura de la obra original con respecto a lo que se conserva hoy y a lo que hoy es visible. Sí. Infine, l'elevato numero di copie conosciute, abbiamo visto sono abbastanza, è una conferma di quanto scriveva Francesco Susino, il biografo, che secondo alcuni è stato un biografo che tendeva un po' ad esagerare nei suoi scritti, forse ecco qui non ha esagerato. Ma soprattutto queste copie conosciute, preconosciute, testimoniano quale sia stata l'impronta lasciata da Caravaggio nel suo pur breve soggiorno a Siracusa e il successo del suo primo capolavoro dipinto in Sicilia. Nosotros aquí lo que nos dice Michele es que este elevado número de copias conocidas es una confirmación de lo que había dicho ese biógrafo llamado Francesco Susino, ¿no? Que según algunos estudiosos era un biógrafo que tendía a exagerar en sus escritos. Pero aquí nosotros estamos corroborando, estamos viendo con todas estas copias que hay un testimonio de la huella efectivo que Caravaggio dejó en esa breve estancia en Siracusa y el éxito que finalmente tuvo esta primera obra pintada en Sicilia o Sicilia. È curioso, peraltro, che alcuni storici locali siracusani sembrano quasi ignorare chi fosse l'autore del seppellimento di Santa Lucia, o comunque si interessano quasi esclusivamente al dipinto che viene elogiato nei loro testi. Un successo di tale portata per il seppellimento forse non era stato immaginato nemmeno dallo stesso Caravaggio. Y acá hay una cosa muy curiosa también, como dice Michele, los historiadores locales de esta zona de la Sicilia, que han hablado de la obra, fíjense ustedes que casi ignoran quién fue el autor del entierro de Santa Lucía, o al menos en el fondo están como más interesados en la obra en sí, más que en el artista, más que en el Caravaggio, ¿ya? Bueno, lo que sí sabemos es que es elogiada en estos escritos y quizás si el propio Caravaggio hubiera imaginado que esta obra iba a tener un éxito de tal magnitud para la posteridad. Y ahora, dejemos la imagen, la llamo un attimo qui l'immagine porque voy a introdurre la próxima imagen que vedremos. Voy a dejar aquí esta imagen porque quiero introducir otra obra sobre la cual ha trabajado muchísimo, 10 años, fíjense ustedes, Michele. ¿Cómo a veces en una sola obra uno puede, digamos, sacar tanta información y dedicar parte de su vida para poder dejar también un testimonio de un artista tan importante como es el Caravaggio? Y acá yo diría una especie de colpo de scena, bueno, que vamos a mostrar ahora. Y te doy la palabra, Michele, ti faccio. Sì, 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 benissimo, grazie. Allora, passiamo a un'altra opera. Io ho parlato prima del primo dipinto che Caravaggio realizza in Sicilia, il seppellimento di Santa Lucia, a Siracusa. Ora concludo sul primo dipinto che Caravaggio realizza per la Sicilia, cioè la Natività, la vediamo, la Natività di Palermo.
Quello che ho appena detto vi può disorientare perché per secoli abbiamo pensato, e diciamo ancora adesso molti libri in circolazione continuano a raccontarlo, che Caravaggio passò da Palermo, come del resto raccontano appunto i biografi, e che lì dipinse il quadro, il famoso quadro che vediamo, che è stato rubato nel 1969. Y acá, como les digo, es una de las primeras golpes de escena, o sea, novedades, ya vamos a verla. Y nos dice Michele que al principio él habla del primer cuadro que el Caravaggio pintó en Sicilia, que es el entierro de Santa Lucía en Siracusa. Pero ahora va a concluir esta intervención que nosotros le agradecemos que, que esté haciendo ahora aquí en, desde Roma, con el horario que él tiene allá aquí en Chile. Con un Caravaggio, con una obra de Caravaggio que él hizo para la Sicilia, la Natividad de Palermo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Él dice acá, ustedes se pueden confundir, porque durante siglos, todos los que hemos estudiado al Caravaggio y el público en general, está convencido de que esta obra, porque incluso hay muchos libros que todavía circulan, e incluso en internet lo encontré yo como noticia. En páginas donde son, digamos, que generalmente se actualizan, pero esto no se sabe, se dice, bueno, Caravaggio también pasó por Palermo y, como nos dijeron además algunos biógrafos más antiguos, y ahí habría pintado este cuadro que luego fue robado en 1969, piensen. Esatto. Allora, intanto vediamo cosa è raffigurato. Al centro compare la Madonna che guarda il bambino disteso a terra, mentre San Giuseppe, che accanto a loro, ci volge le spalle e indica il figlio. A sinistra c'è San Lorenzo, vestito da diacono, perché il quadro fu eseguito per l'oratorio di San Lorenzo a Palermo. Dall'altro lato c'è un pastore con cappello appoggiato a un bastone che è stato richiamato nella capanna dall'angelo con il cartiglio in alto, gloria in excelsis Deo, gloria nell'alto dei cieli. E accanto a lui, al pastore, c'è San Francesco a mani giunte in preghiera perché l'oratorio di San Lorenzo era la sede della Compagnia di San Francesco, una confraternita di laici, molti dei quali mercanti. Vedremo dopo. Infine sono presenti gli animali, il bue e l'asinello che si vede appena. Entonces primero vamos a mirar qué es lo que representa el Caravaggio con esta imagen. En el centro, si ustedes se fijan, aparece la Virgen que está mirando ahí al niño que está tendido en el suelo, mientras que San José está junto a ellos y como que nos da la espalda señalando al hijo. A la izquierda estaría San Lorenzo vestido de diácono, porque el cuadro fue pintado para el oratorio de San Lorenzo en Palermo, ¿ya? En el otro lado hay un pastor con un sombrero que está apoyado en un palo y que fue llamado a esta cabaña por el ángel con una especie de cartel que es el que vimos colgado, ¿no es cierto?, en la parte superior que dice Gloria en el alto del cielo. Después junto a él está San Francisco con las manos unidas en oración porque este oratorio de San Lorenzo en Palermo, siempre en Sicilia, es sede de la Compañía de San Francisco, que es una hermandad de laicos, muchos de los cuales eran comerciantes. Y por último, nos dice Michele, si ustedes se fijan, está el buey y el burro, aunque este apenas este último se ve. Ma osserviamo bene il dipinto e confrontiamolo con le altre tre falle d'altare effettivamente eseguite in Sicilia, quella di Siracusa, che abbiamo visto il seppellimento, e due a Messina, cioè la resurrezione di Lazzaro che risorge, e l'adorazione dei pastori, Messina, Siracusa. Allora, c'è una grande differenza dal punto di vista stilistico e compositivo, soprattutto perché nella Natività manca il grande spazio vuoto che occupa la metà superiore della tela degli altri tre. Inoltre, le figure sono disposte in circolo, quasi in circolo, attorno a Gesù bambino che è a terra. Mentre nei quadri siciliani i personaggi e le loro teste in particolare sono tutti allineati come in una processione, da un lato all'altro della tela, lungo una linea diagonale.
i colori della Natività sono un po' più accesi rispetto agli altri e la stesura pittorica è più accurata rispetto agli altri che hanno un tono generale più sobrio e che Caravaggio dipinge in Sicilia con una pennellata, potremmo dire, più frettolosa. Aquí Michele nos dice que si nosotros hacemos una comparación con otros tres retablos realmente realizados en Sicilia, el de Siracusa y dos que fueron hechos en Mesina, ¿ya? Hay una diferencia importante desde el punto de vista del estilo y de la composición, porque en la Natividad falta ese gran espacio vacío que ocupa la mitad superior del lienzo que vemos en las otras tres telas. Además, que fíjense ustedes, las figuras están dispuestas casi como en un círculo alrededor del niño Jesús que está en el suelo, ¿no? Mientras que en las pinturas sicilianas, los personajes, las cabezas en particular, están todos como alineados en una suerte de procesión, ¿ya? De un lado del lienzo al otro, a lo largo como de una especie de diagonal, ¿ya? Los colores, además de la natividad, fíjense ustedes, son más brillantes y la pintura es como más definida, más precisa en comparación con el tono general como un poco más sobrio de de las pinturas de Siracusa y las de Mesina, que el Caravaggio además pinta con una pincelada que puede ser considerada un poco más suelta, más apresurada, por así decirlo, menos definida. Sì. Molti studiosi già un secolo fa si sono chiesti pertanto se la Natività non appartenesse agli anni romani di Caravaggio. Tanti sono i punti di contatto in quel periodo. Anche dal punto di vista iconografico si possono fare interessanti confronti con la Cappella Contarelli, come chiariscono queste immagini, dove vediamo il giovane che secondo alcuni e San Matteo all'estremità sinistra e curvo come San Lorenzo. Le gambe dell'angelo, il cui profilo è simile a quello del San Matteo e l'angelo, con la sola differenza che l'immagine è ribaltata e che quelle tracce rosse che vediamo nel grafico sono state solo incise da Caravaggio nella tela con uno strumento appuntito, forse il manico del pennello, secondo una tecnica da lui spesso utilizzata, le cosiddette incisioni. Aquí Michele nos dice que ya varios estudiosos hace un siglo se empezaban a preguntar mirando estas diferencias de estilo si esta natividad en realidad no era perteneciente más a los años romanos del Caravaggio. Y de hecho Michele encontró muchos puntos de contacto con ese periodo. También desde el punto de vista iconográfico se pueden hacer comparaciones con lo que yo les mostré en la clase anterior, que fue la Capilla Contarelli, del cual aquí él trae particulares que pueden aclarar lo que está diciendo, ¿no es cierto? Que son imágenes donde vemos al joven, según algunos, San Mateo, en el extremo izquierdo y encorvado, después como San Lorenzo, las piernas del ángel, cuyo perfil además es similar al de San Mateo y el ángel, con la única diferencia de que la imagen parece estar como dada vuelta en 180 grados, ¿ya? Y esas huellas rojas que vemos en el gráfico no solo fueron incisas por Caravaggio en el lienzo con un instrumento puntiagudo, muy probablemente con el mango del pincel, según, ¿se acuerda que yo también les había comentado en la clase anterior? Según esa técnica que él solía utilizar de las llamadas incisiones. Poi il soldato di spalle, un soldato di spalle seduto a terra con le gambe piegate, dipinto dal cavalier d'Arpino sulla volta della Cappella Contarelli, alla stessa posa di San Giuseppe. E che dire infine della modella della Giuditta Oloferne, che è del 1602, secondo gli studi più aggiornati, ed è la stessa fanciulla che evidentemente aveva posato un paio d'anni prima per la Madonna della Natività. Entonces, Michele nos dice acá que incluso el soldado de espaldas que está sentado en el suelo con las piernas cruzadas, pintado en la misma bóveda de la Capilla Contarelli que yo no les alcancé a mostrar, que era hecho por uno de los maestros del Caravaggio, el Cavalier de Arpino, tiene la misma pose que en San José, que ahí está en la imagen. Y el modelo de la Judith, que sí les mostré, Judith y Holofernes, ¿no es cierto? Que al final Michele me comentó que efectivamente era posterior a 1599, como generalmente aparece fechada, sino que de 1602, según estos estudios recientes,
vemos a una modelo que pareciera ser la misma joven, ¿ya? Y que probablemente es la misma que ha posado algunos años antes para esta Virgen de la Natividad. Sì, addirittura vediamo qui le caratteristiche tecniche del supporto della Natività. Un unico brano di tela, unico, sono ben diverse da quelle degli altri quadri siciliani, dove Caravaggio utilizzava tele che erano costituite da più strisce verticali cucite assieme. Ma non è tutto, vedremo. Michela aquí nos está mostrando además que hay algo que además, digamos, soporta también esta idea, porque las características técnicas de la tela, del soporte donde pinta el Caravaggio, la Natividad es una sola pieza y es muy diferente a los que él hizo durante su estadía en Sicilia, que como ven acá él lo marcó en amarillo para mostrarnos que acá el Caravaggio utilizó lienzos que estaban formados en el fondo por estas tiras verticales que estaban cosidas entre sí, y nos dice, pero hay más todavía. Allora, il 5 aprile Caravaggio si impegna con un certo Fabio Nuti Mercante per realizzare un quadro con figure, c'è scritto nel documento. Purtroppo il documento non dice di più sul soggetto da dipingere, ma specifica le misure approssimative in palmi, misure che si avvicinano molto a quelle della Natività. L'altezza corrisponde perfettamente. Questo Fabio Nuti, che ha chiesto il quadro a Caravaggio, si è scoperto ultimamente, aveva delle relazioni con la lontana Palermo, addirittura proprio con il piccolo oratorio di San Lorenzo. L'oratorio, lo ricordiamo, era frequentato da molti mercanti, come mercante era lo stesso Nuti. E qui nos dice Michele che il 5 di aprile del 1600 il Caravaggio si compromette con un signor di nome, un tal Fabio Nuti, commerciante, a crear un cuadro con figuras. Ahora, el documento no dice nada más sobre el tema, a pintar, pero especifica las medidas aproximadas que son muy cercanas a las que vemos en la Natividad de la que estamos hablando. La altura corresponde perfectamente, ha estudiado Michele. Y se ha descubierto además que este señor Fabio Nuti era una persona que tenía relaciones desde Roma con el lejano Palermo que está en Sicilia, ¿no? Y precisamente con este pequeño oratorio de San Lorenzo, oratorio que además recordemos está visitado por muchos comerciantes. Como allora, Nuti, ¿no? Exacto. Il quadro fu consegnato il 20 novembre del 1600 e spedito poi a Palermo, dove Caravaggio forse non è mai passato. È possibile che alcuni biografi antichi che scrissero molti anni dalla morte dell'artista, per il semplice fatto che c'era questo quadro in città, abbiano semplicemente appunto dedotto che Merisi ci fosse passato da Palermo e avesse lavorato lì al dipinto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta pintura fue entregada el 20 de noviembre de 1600 y luego enviada a Palermo, ¿ya? Caravaggio, quizás digamos, es posible, según lo que dicen algunos biógrafos antiguos, que además escribieron años después de la muerte del artista, que podría haber pasado por la ciudad de Palermo por el simple hecho de que esta pintura estuviera ahí en la ciudad. Y ellos deducieron que Michelangelo Merisi, el Caravaggio, había estado allí y había trabajado ahí. Allora, sciolti i dubbi sulla cronologia della Natività, si pongono altri quesiti, come quello sull'identità di alcuni personaggi. In particolare, gli studiosi si sono interrogati a lungo su chi sia San Giuseppe, se l'uomo di spalle o l'anziano in piedi al margine destro. Quest'ultimo, l'anziano, però, è vestito come un pastore, con bastone e cappello, mentre l'uomo di spalle ha vicino ai suoi piedi gli attrezzi da falegname, che era il mestiere di San Giuseppe. Inoltre, nella capanna riscaldata dagli animali, Giuseppe è seduto accanto agli altri componenti della Sacra Famiglia e come loro è vestito più leggero, con il mantello tolto dalle spalle, mentre il pastore che viene da fuori ha ancora il cappello addosso.
Ricordiamo che la scena si svolge nel mese freddo di dicembre. Fíjense que acá nos dice una cosa importantísima, o sea, acá en el fondo resuelve y quiere las dudas sobre esta cronología de la Natividad. Yo creo que prueba con mucha efectividad que esta es una obra del 600 y no como habíamos pensado por tanto tiempo una obra de 1609, ¿ya? Ahora, digamos, una vez resuelta estas preguntas, como nos quedan otras, surgen otras, como por ejemplo la identidad justamente de algunos de los personajes. En particular, los estudiosos han continuado a preguntarse por mucho tiempo quién es el San José, si es el hombre de atrás que habíamos visto o el anciano que está parado en el borde derecho, ¿ya? Este último está vestido como pastor con un bastón y sombrero, mientras que el de atrás tiene cerca de los pies herramientas que son propias de los carpinteros, que era la profesión de San José. Además, la cabaña, esta donde están los animales, da esta sensación de calor, ¿no? Por los animales. José está sentado junto a los demás miembros de la Sagrada Familia y como ellos parece que se hubiera vestido más ligero, con el manto que no lo tiene ya en los hombros, mientras que el pastor que viene de afuera está con el sombrero aún puesto, ¿ya? Recordemos además que esta escena transcurre en el mes de diciembre, que en el continente norte, en el hemisferio norte, es muy frío. Ma il mistero più grande della Natività riguarda la sua scomparsa, ricordiamo, avvenuta nell'ottobre del 1969. L'oratorio di San Lorenzo non aveva un sistema di allarme e la pala d'altare fu rubata con semplicità da una banda di giovani ladri. Non appena si sparse la notizia del furto e del valore della tela, lo vediamo dai giornali, 1 miliardo, la mafia si mise sulle sue tracce e se ne impossessò, si impossessò del dipinto. Fu venduta a un anziano antiquario svizzero pochi mesi dopo e da allora se ne sono perse le tracce. Potrebbe essere ovunque, secondo alcuni proprio in Sud America. Anche l'FBI si è interessata al recupero dell'opera, che compare nella FBI Top 10 of Crimes con una vecchia stima di 20 milioni di dollari. Y miren lo que nos cuenta acá, y esto es un misterio abierto que todavía Miquel está tratando de descubrir, porque en realidad uno de los misterios que todavía están, digamos que son de los mayores, vuelve a tu imagen, es justamente la desaparición de la obra, ¿ya? Que ocurre en octubre de 1969. El oratorio de San Lorenzo que él nos mostró en la imagen no tenía sistema de alarma, el retablo probablemente fue robado de manera muy simple, se cree que por una banda de ladrones jóvenes, y tan pronto como se difundió la noticia del robo, la mafia probablemente se puso en camino. Recuerda que estamos en Sicilia está la mafia, ¿ya? Y se apoderó probablemente de la obra. Ahora, se vendió a un comerciante de antigüedades suizo, de edad bastante avanzada, unos meses más tarde en esa época, y desde entonces dice que se perdieron cualquier huella, ¿ya? Esta obra podría estar en cualquier lugar del mundo. Imagínense que Miquel dice, capaz que esté hasta en Sudamérica, o sea, también es probable. Yo por ahí he escuchado algunas historias de comerciantes suizos que han vendido cosas acá. Ahora, nos cuenta también Michele y fíjense que él aparece en esa foto ahí atrás con uno de los carabineros en algún momento que se hizo una digamos, transmisión en la televisión, ¿ya? Vabbè, non è Justamente importante buscando el dirlo. objeto perdido, ¿ya? Y nos cuenta que hasta el FBI, ¿ya? Está interesado en esta recuperación de la obra que aparece en el top 10 de crímenes de arte de esta FBI. Con una estimación más antigua que es de 20 millones de dólares, o sea que debe ser mucho más esto que cuesta. Chissà, diciamo, se la Natività verrà ritrovata e in quali condizioni soprattutto. Di certo, se mai questo avverrà, potremo fare tutti quegli approfondimenti che finora sono stati negati dall'assenza dell'opera e magari ci ritroveremo un'altra volta qui a parlarne. Y acá Michele nos dice, ¿quién sabe si alguna vez se encontrará esta obra y en qué condiciones, ¿no? Ahora él va a seguir investigando y por supuesto que si esto sucede alguna vez,
va a tener tal vez otra percepción una vez que esté frente a la obra, como él, como es experto, ha tenido ya la posibilidad de estar frente a las obras del Caravaggio y estudiarlas, el objeto, ¿no? ¿Qué pasará con esta obra si se llega a encontrar? ¿Qué nuevas inspiraciones y nuevos descubrimientos irá a hacer Miquel en ese momento? Esperemos que lo podamos ver. Y bueno, eso no ha sido posible justamente porque esa obra está perdida, pero quién sabe, dice Miquel, si nos encontramos aquí mismo por esta misma vía de la academia, hablando del encuentro de esta obra y de las nuevas cosas que él ha descubierto. Yo, Miquel, te agradezco muchísimo porque ha sido una cosa interesantísima. Espero que hayan entendido que teníamos que hacerlo de esta manera, la traducción, para que ustedes pudieran entenderlo. Y yo voy a cerrar con una imagen para después dejar las preguntas que ustedes nos hagan a ambos. Yo voy a traducirlas, mostrando esta última imagen que es bastante dramática y que muchas veces se ha considerado una de las últimas. Hay algunos libros que dicen que es la última. Yo tengo mis dudas y Michele probablemente también, porque yo no sé si será, yo creo que está dentro de las últimas obras que el Caravaggio hace. La hace en Sicilia, ¿no es verdad, Michele? Questa obra? Secondo alcuni a Napoli non si sa bene se nel primo o nell'ultimo soggiorno. Esatto, perché che passa con il Caravaggio? Il Caravaggio poi si devuelve a Napoli sperando che llegue il perdono papale che le va a evitare la pena capitale. E in eso sta quando, non sappiamo dove, hace questa obra, dove vediamo a David e Goliat. Y lo interesante de esta obra, además de muchas, hay muchos detalles acá que yo no alcanzo ahora a comentarle, incluso hay una escrita que aparece en la misma espada, que es como, ¿cómo se llamaba, Michele? Tiene algo que ver con la humildad de la persona, no me acuerdo ahora exactamente, pero corrígeme si estoy... La scritta. Sí. Viene interpretata come l'umiltà uccide la superbia. Claro, la humildad mata a la soberbia, ¿ya? Dice ahí en esa espada, nosotros aquí no la alcanzamos a ver. ¿Y qué ocurre? Que la cabeza del Goliat ha sido entendida, yo también lo creo, estoy entre los que lo creen, como la imagen del propio Caravaggio, o sea, un autorretrato. El Caravaggio aquí más maduro, y justamente con la cabeza cortada, o sea, la pena capital que pendía sobre él de alguna manera. Por ahí leí que esta obra, él la manda al cardenal Scipione Borghese, ¿estaré en lo correcto? ¿La manda a Scipione Borghese, Michele? Sí, una posibile ipotesi, una certo, ipotesi, come no. Di fatto ce l'ha a un certo punto il cardinale Borghese, tant'è che ancora nella Galleria Borghese, sí. Este cardenal. Entonces, parece que le habría mandado además con una carta donde él pide la dispensa de su asesinato, ¿ya? Y algunos dicen, hipotizan, que como que en el fondo esta imagen, incluso hay un señor de nombre Sergio Rossi, que dice que es un doble retrato. Ya va la parte, digamos, literaria de la imaginación de nosotros que podemos interpretar la imagen como una especie del Caravaggio joven como David, que mira al Caravaggio más maduro, más hombre, de Goliat, con una suerte de desprecio y también pena por todos los delitos y la vida desregulada que ha cometido. Pero además tiene esa lectura, ¿no es cierto?, de la humildad que mata a... ¿Cómo era? Discordo siempre. L'umiltà uccide la superbia. La motto di Sant'Agostino, l'umiltà uccide... Mata la soberbia, che è una frase di San Agustino. Agostiniano, entonces, sì. Hay ahí muchas interpretaciones que se prestan para eso. Voy a terminar para que nos alcancen a hacer preguntas contándoles que Caravaggio, como decíamos con Michele, después de estar en Siracusa, se va a Napoli a esperar este perdón y finalmente, después de varias cosas que ocurren ahí, se sube en un barquito que le llaman una feluca. Si quieres pon la imagen esa por mientras, el del video, si se alcanza a ver. Ah, c'è un video? Sí. Sí, c'è un video. Entonces, si no son secretas por mientras, no cuento. Ahí van a ver los detalles de la cabeza esta que se supone un autorretrato del Caravaggio, ¿no es cierto? Que, mientras espera esto. Pero cuando ya, digamos, se embarca para llegar a la, para irse hacia Roma, bueno, hace algunas paradas y lo que contaba la leyenda hasta hace un tiempo es que el Caravaggio en este viaje, yendo hacia Roma, esperando esta dispensa que iba a salir,
de la pena capital, en algún momento tiene que bajarse en un puerto de la Toscana, la región donde está la ciudad de Florencia, porque aquí estamos en la costa, y está enfermo, ya está con una fiebre altísima que no sabemos en realidad qué tipo de enfermedad pudiera ser. Y la leyenda dice que en el fondo él baja ahí y muere en la playa de La Fenilla, que yo conozco, que es una playa maravillosa ahí. O sea, muere sin ser perdonado, muere llegando, como tocando tierra de nuevo, buscando este perdón. Lo que sí se ha encontrado después de esto, que por mucho tiempo se creyó era lo que había ocurrido, es un documento, me comentaba Michele, que yo no sabía, tenía la duda, pero sí está, de que efectivamente alcanza a llegar a un hospital de la zona, y es ahí donde muere por causas desconocidas en el año 1610. Y entonces, Michele, yo creo que siamo arrivati alla fine, llegamos al final de nuestra presentación. Ho parlato tanto. Les agradecemos por habernos escuchado y la paciencia en las traducciones y todo eso, y si alguien quiere hacernos unas preguntas, quedamos a disposición. Diciendo la última cosa, que el Caravaggio, como comentábamos con Michele, es un artista que sin duda tuvo una gran fortuna fuera incluso de la Italia de la época, ¿ya? Si nosotros empezamos a estudiar el barroco, nos vamos a encontrar que en Ámsterdam, en Utrecht en particular, hay una verdadera escuela del Caravaggio, y yo comentaba también con Michele que desde mi punto de vista, el influjo del Caravaggio hacia España es algo que yo no he logrado estudiar todavía. Tiene que haber llegado seguramente también incluso artistas como Velázquez, ¿ya? Sobre todo por el tema del naturalismo tan, digamos, evidente que este artista usa. Así que quedamos dispuestos a escuchar si alguien tiene preguntas. Ya. Michele, no sé, leerte hanno algún tipo di simbolismo che noi possiamo dedurre. Le erbe che compaiono nei dipinti. Sì, c'è uno studio, sì, legato, c'è un'ipotesi di uno studioso, Rodolfo Papa. Hanno un'ipotesi di uno studioso che si chiama Rodolfo Papa. C'è una pianta in particolare, il tasso barbasso, si chiama. Una pianta che in italiano si chiama il tasso barbasso, che non sapria come traducir. E ricorre spesso nei quadri, e ha un significato, se non sbaglio, sì, diciamo, collegato alla resurrezione, anche comunque ai morti e col... Che sta relazionato con la resurrezione dei morti. ¿Ya? Esos son las distintas, digamos, interpretaciones. Naturalmente, diciamo, ogni interpretazione, viene sempre discussa, diciamo, sotto, cioè, interpretazioni ve ne sono tante. Questa mi sembra abbastanza, ecco, anche plausibile, comunque. Ahí esta de las interpretaciones, también lo hemos comentado mucho con Michele, hay muchas. Y esta es una de las plausibles que podrían existir, porque, o sea, son tantas que es muy difícil en realidad, sin tener un documento que nos llegue del propio Caravaggio, de alguien que lo comente de alguna manera, saber efectivamente los significados de la obra o de lo que él quería hacer detrás. Hay una pregunta, Michele, que dice, ¿cuáles de biografía de quelle antiche del Caravaggio sarebbe quello que che dà, diciamo, le notizie più importanti per lo studio del pittore. O sea, ¿cuál es el artista de los biógrafos antiguos del Caravaggio el que para nosotros sería quien aporta mayor valor, en el fondo, que nos da más noticias sobre el artista? Allora, sì, se ho capito bene, praticamente i biografi di Caravaggio ve ne sono diversi, ma le biografie a volte sono poche righe, dipende, ecco. C'è qualcuno che si sofferma di più, e molti di questi biografi sono stati, o non apprezzavano la pittura di Caravaggio, addirittura in qualche caso gli erano proprio nemici, come Giovanni Baglione. Quindi tendono a metterlo in cattiva luce, si può dire.
Bueno, que en realidad los primeros biógrafos del Caravaggio aportan varias noticias, pero resulta que también los primeros biógrafos, sobre todo, por ejemplo, personajes como el Baglioni, que era el pintor que él conocía, que tenían además entre ellos una enemistad, generalmente termina, por así decirlo, denigrándolo de alguna u otra manera. Entonces, finalmente es difícil poder determinar cuál de estos realmente hace un aporte certero, ¿ya? Sì. Sì, Forse intorno alle notizie potremmo dire che magari no, aporta l'ultima notizie. cosa che sui biografi, perché io poi ti lascio il tempo anche di tradurre, faccio delle risposte brevi comunque, è che insomma a volte sono in contraddizione un biografo con l'altro e a volte in contraddizione anche con i documenti, un po' quello che abbiamo visto con Palermo, no? Perché i biografi ci dicono che l'ha dipinto lì e poi invece tutto il resto ci dice che non può essere stato dipinto lì. Muchas veces estos biógrafos, que aunque sean, digamos, más o menos contemporáneos a él, dan noticias que son contradictorias entre ellas. Entonces nosotros quedamos ahí a la espera de poder dilucidar lo que ocurre, como lo que vimos que había ocurrido con la Natividad de Palermo, que algunos decían, no, si fue, pasó por Palermo y la hizo ahí, y ahora estamos viendo que en realidad lo más probable es, como decía Michele, que esta obra haya sido enviada en 1600, hecha desde Roma y enviada allá. Entonces es complejo. Hay otra pregunta que, Forza, en que tú me puedes ayudar, Ecuad, dice, ¿qué significación podría tener el uso del color rojo para Caravaggio? O sea, ¿cuál es el significado del rosso en el Caravaggio? Si podemos decir cualquier cosa. Sì, beh, è un colore che effettivamente ricorre spesso, ma avrà anche dei significati, però io penso che, diciamo, tante volte anche un colore, funzionale nell'economia del quadro. Per esempio, dei significati, ecco, mi piace far vedere, scusa, ecco, se per esempio Santa Lucia, vedete il rosso, Aspetta, qui che è un io adesso mantello. traduco. Una cosa Ah, che sì. además yo concuerdo con él, con Michele, es sobre lo que dice sobre el color rojo. Que claro, nosotros podemos interpretarlo de muchas cosas, de muchas maneras, pero yo concuerdo con Michele en lo que está diciendo ahora, que en el fondo el color rojo más que nada tiene un uso funcional dentro de la composición del cuadro como la que estamos viendo ahora. In questo caso, quello rosso costituisce una nota di colore, accende un quadro che altrimenti ha un tono spento, no? Diciamo i colori delle terre, il bianco. Questa nota di rosso ravviva tutta la composizione che altrimenti il quadro praticamente si spegnerebbe, perderebbe quasi luce. Lo que nos dice acá, y es muy cierto, en este cuadro y en algunos otros también que ahora estoy imaginando, que efectivamente con esta idea funcional del color rojo en esta obra se puede notar perfectamente, porque con esta nota de color rojo en el manto ahí, le hace vibrar un poco a esta pintura que de otra manera sería una pintura muy apagada, hecha con muchos tonos tierra, con estos blancos, entonces tiene una función de reavivar, de darle como vida a la composición. E poi tante volte chiaramente il rosso, diciamo, è già previsto per alcune figure di santi, no? Abbiamo visto il San Gerolamo, per esempio, il rosso, perché lui era, diciamo, cardinale, quindi il rosso Questo è molto cardinalizio del San importante, perché en Gerolamo, ese la sentido Madonna. creo que hay interpretaciones de los colores que tienen que ver con las jerarquías a veces de ciertos personajes. O sea, el rojo es el rojo del cardenal. Y en el caso de San Jerónimo también fue un cardenal, así que también por eso lo vemos con el manto rojo. Me están haciendo, creo que la última demanda que recibimos, el utilizzo de estos modelos androgini y esta manifiesta atteggiamento sensuale. Se ci sono antecedenti pittorici previ a questo. Sì. Ahora, antecedentes pictóricos previos hay muchos, incluso no tenemos que ir tan lejos, ya basta mirar muchas obras del siglo XV, del 400, para encontrarnos con imágenes desde Donatello y su David, que está ahora en el Museo del Bargello, que es una figura escultórica, hasta las obras realizadas por Michelangelo e incluso una de las imágenes que aparece en las Escuela de Atenas o la Escuela de Atenas de
llamada, mal llamada, así, que es la filosofía de Raffaello. Es una figura que representa en general a las personas jóvenes, ¿no? A lo adolescente. Entonces, claramente hay una historicidad en esa utilización de la figura andrógina. ¿Tú qué ne dici? No, 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 va bene, rispondi anche tu perché è giusto. Comunque sì, sì, concordo. E poi se vogliamo proprio ritornare chiaramente al Caravaggio, è curioso, diciamo, queste sono le domande che spesso ricorrono, no? Se, anche normale, le curiosità. Allora ci si chiede su se lui quali preferenze avesse, no? Uomini, donne, ma anche qui non possiamo sapere. I documenti ci parlano di frequentazioni maschili, ma insomma questo comunque diventa un altro discorso. Io adesso sono qui su quest'immagine e chiudo. C'è questo giovane che effettivamente, per esempio, no? Potrebbe avere delle sembianze, diciamo, abbastanza delicate. È l'unico sbarbato. Aspetta un di tutto il quadro. Faccio la traduzione per sì. Non perdermi. Si volvemos al Caravaggio, dice Michele. Claramente es una pregunta esta que emerge casi siempre, o sea, es una pregunta bastante característica y muchas veces tiene que ver también con la idea de su vida personal, ¿no? Porque efectivamente sabemos que tuvo algunas frecuentaciones de, o sea, tuvo algunos romances, podríamos pensar, con personas de sexo masculino, pero también femenino. Pero eso ya es parte, digamos, de la vida personal del artista, que no sabemos si tiene que ver efectivamente con esta aparición en las obras, porque como les digo yo también, hay una utilización, si estamos mirando pintura, que yo por lo menos puedo datar desde el siglo XV en adelante, de estas figuras andróginas. Ahora, en esta imagen en particular, nos dice Michele, la figura central de esta que está con el manto rojo, efectivamente también tiene una característica un tanto andrógina, sin barba, o sea, y aquí do la parola. Sì, sì, forse androgeno un po', diciamo, esagerato, però diciamo, si distingue questa figura, no? E la vediamo anche in altri quadri, questi giovani, diciamo, glabri, così senza barba. Tra l'altro, dico questa cosa, il fatto che ci sia questa figura, che non capiamo bene cosa sia, forse un chierico, diciamo, è curioso che la posa in atto di dolore, diciamo, i colori rosso e verde, come ho potuto notare dalle foto, perché sono i colori di San Giovanni, che era sempre un giovane, era raffigurato sbarbato, no? E sembra, ricorda, non è San Giovanni, attenzione, però è come una trasposizione della figura di San Giovanni, diciamo, dolente davanti al crocifisso. Piccola divagazione, se mi consentite. Sì, va benissimo. Sì. Aquí también Michele stava pensando, entre todas las cosas, que este personaje acá también... ricordami Michele un po' perché ho perso un po' il filo. Cioè, sì, che ricorda un po' San Giovanni, cioè San Juan, senza barba. Che era il joven sin barba, che también rosso e visto, verde. Vestito con verde, no? Rosso e verde, sì. Rojo e verde. E che además hemos visto in obras come La Ultima Cena di Leonardo, interpretato también come se fuera un personaje femenino. O sea, hay una serie de cosas ahí. Ahora, aquí preguntan algunos, perdón. ¿En qué siglo se revalora de forma significativa la obra del Caravaggio? Yo lo comenté en la primera sesión, que cuando después de digamos, que él muere, aparecen estos biógrafos del 600 o del siglo XVII, que son estos tres, digamos, los más importantes, Mancini, Baglioni y Bellori. El Baglioni y el Bellori en particular tienen un modo, en cierto sentido, de atacarlo también por distintas razones. Y luego cae en el olvido hasta el siglo XX. Y es gracias a Roberto Longhi, a quien hoy yo volví a citar cuando hablamos de la imagen de la Virgen, que lo redescubre como artista. Y esto, digamos, a través también de escrito y de dos grandes exposiciones que hace en los años 50. Entonces, desde ahí nos encontramos con una revalorización del Caravaggio que yo diría no ha tenido freno y que ha ido aumentando. Y que nos hace estar ahora en el 2021 acá conectados entre Chile e Italia siguiendo hablando de él. Aquí las últimas dos preguntas vamos a aceptar porque ya está un poquito tarde. Los biógrafos dicen, dicono, de eso te la traduco porque cuesta non sapere, sí. Dicono que Merisi soffriva di febbre da bambino, che questo avrebbe condizionato questo suo carattere un po' irascibile. ¿Tú hai notizie di questo?
Non si può dire niente su questo perché non è scritto da nessuna parte. No. Probabilmente queste sono ipotesi che qualcuno, diciamo, ogni tanto lancia, ma Esatto, io fondate sul tampoco me ne... nulla. E quindi poi però, siccome sono, diciamo, affascinanti, c'è Esatto. tutta una curiosità, allora poi cominciano a camminare con le loro gambe e diventano qualcosa di Aquí più estoy grande. totalmente de acuerdo porque yo tampoco, yo nunca había escuchado esto de las fiebres de pequeño, pero probablemente si es que esto ha aparecido en alguna parte, no hay nada que lo pueda comprobar, porque yo además estuve en Caravaggio, en su pueblo del origen de sus padres, estuve ubicando, tratando de ubicar lo más que se hubiese escrito sobre él de esa época, y la verdad es que no hay ninguna cosa que yo haya no encontrado al respecto. Ya, aparte digamos, de los contratos que después hace la madre con el artista Simone Petersano cuando se va a trabajar con él alrededor de los 13 años de vida, ¿no? Y por lo tanto, claro, lo que dice Miquel es cierto. Estas teorías que pueden aparecer, hipótesis que aparecen en algunas lecturas, tienen esa cosa como de fascinante que justamente hemos comentado también, y se los comenté yo en la primera sesión, que lo hacen ser esta imagen del artista maldito, ¿no? El artista maledetto. En el 41, creo, era esa film que aparece Caravaggio, artista maledetto, y yo les comenté que esta Sì. idea que es del siglo XIX, que en el fondo se viraliza, diríamos ahora, con la idea que Paul Verlaine tiene cuando escribe Los poetas malditos, del artista incomprendido, que tiene un carácter difícil, que no se amolda a la sociedad. De alguna manera, por algunos elementos del Caravaggio, de su actuar, de su forma de vida, podrían coincidir, pero a veces se utilizan de manera exagerada para, digamos, enfatizar el mito, o sea, la leyenda, ¿no? Y son claramente fascinantes, pero de verdad que de eso en particular no tenemos noción. Y la última pregunta que podemos responder, que es la que me acaba de llegar acá, claro, es sobre, lo que pasa es que no, la persona, una persona, me hicieron un comentario acá, pero no alcancé a entender, una persona que es amante del ballet, entonces nos preguntaba por el aspecto desconocido del Caravaggio, pero no sé si era la persona que había preguntado sobre este aspecto andrógino o sobre las fiebres. Ahora, la última, sí, ultimísima, es que nos habla de esta relación conflictual o conflictiva de Caravaggio con la iglesia como institución, que por un lado rechaza su naturalismo extremo y por otro lado se sirve de su iconografía más cercana al pueblo. No sé se hai capito la domanda, Michele. Sì, più o meno, però dovresti Ahora, aiutarmi. sì, allora, Se era in voy a decir contrasto con algo la yo en Chiesa. español y te la explico. La relación conflictiva de Caravaggio con la iglesia como institución por el hecho de que rechace su naturalismo extremo es también algo que hemos visto no ocurre con la asiduidad, por así decirlo, con la que la historia nos había contado. Porque hay obras que aparecen como rechazadas, que ahora se ha puesto en duda que hayan sido efectivamente rechazadas, ¿ya? Entonces, claro, por otra parte, efectivamente, tenemos que entender que el Caravaggio sí innova con un tipo de pintura que es naturalista, que no es lo que se esperaba iconográficamente en ese momento, sobre, digamos, la imagen que tenía el estilo anterior al Caravaggio, que era este estilo idealizado, ¿no? Es la figura clásica idealizada, que además estábamos en el manierismo, que entraríamos en otro aspecto, ¿ya? Y por lo tanto, puede ser que ese naturalismo descarnado haya creado en algunos momentos confusión en quienes veían esta obra, que se esperaban algo más, digamos, tradicional, porque en ese sentido es rupturista, crea una nueva manera de representar esta cosa naturalista del Caravaggio. Ahora, esta iconografía que es más cercana al pueblo, es quello che ti volevo chiedere a te, e che abbiamo discusso anche Sì. insieme. Ci chiede se com'è che appunto la Chiesa in certi aspetti rifiuta il naturalismo estremo del Caravaggio, e dall'altra parte si serve da questa sua maniera o iconografia più vicina al popolo.
Io credo che anche qui, diciamo, ci sia una lettura a volte un po' forzata, no? Questo che si è detto del pittore maledetto, perché di fatto c'è un solo quadro, l'ha detto pure te, che è La morte della Vergine, che viene, diciamo, rifiutato per motivi di decoro. Ma attenzione, non viene rifiutato solo il quadro di Caravaggio, ma anche il quadro di Carlo Saraceni che va a sostituire quello di Caravaggio. Evidentemente erano un po' intransigenti padri carmelitani della chiesa di Santa Maria della Scala. Quindi, vabbè, voglio dire, Aspetta, bisogna aspetta, sempre perché questo lo dico perché se no contestualizzare. mi scordo. Mira, Sì. dice Michele che, bueno, esta lettura del rechazo, como les decía yo antes, es un poco forzada, porque lo que hemos visto, lo que les comenté yo ahora, es que en realidad lo único que sabemos es que hay una obra, que es la de la Virgen, ¿no? Que es efectivamente rechazada, y parece que los padres carmelitanos eran bastante, digamos, extremos, porque hubo otro artista que yo no conocía. ¿Me ripeti el nombre del otro artista? Carlo Saraceni. Que después que esa obra fue rechazada, le pidieron a este Carlo Saraceni que hiciera otra obra con el mismo tema, pero también se la rechazaron, así que los padres carmelitas ahí eran bastante particulares. Sì. E Carlo Saraceni la rifà, insomma. No, secondo me Caravaggio è un buon interprete, insomma, della religiosità del suo tempo, cioè tutto sommato i suoi quadri. Se vogliamo così dire, in questi termini sono stati promossi, no? Ecco, il caso della morte della Vergine è particolare. C'è anche la leggenda così del San Matteo rifiutato, cui io non credo. Credo che forse non ci Bueno, y andò. ahí con Michelle estamos también de acuerdo en una cosa que yo descubrí un poco antes de ponerme en contacto con él sobre esa obra que les mostré en la clase anterior de ese San Mateo que supuestamente fue rechazado, que se destruyó también. Eso es algo que no estamos 100% seguros en el museo en Berlín después. La primera obra de San Mateo y el Ángel que estaba destinada al altar de la capilla Contarelli, ¿ya? Ahí había aparecido Luigi Spezzaferro con la idea de que esa obra no era una obra que era la que iba a estar en el altar, sino una obra provisoria que él había realizado y que de hecho pasa a manos privadas después, ¿ya? Por lo tanto, yo también coincido, aquí coincidimos, yo creo yo, Michele, y también con Spezzaferro, que ya no está entre Sí, nosotros en ho ese capito. sentido, ¿ya? Sì, Ahora, giusto. en cuanto al hecho de su representación de estos personajes populares, ahí él también, Michele, me dice que efectivamente es un buen intérprete el Caravaggio de la re religiosidad de su tiempo. Y yo creo que efectivamente, y aunque sea forzado la lectura de Calvezzi, que dice que él puede haber estado en consonancia con estas corrientes pauperistas, y que fue el traductor de ella, yo no estoy tan segura que él haya realmente sido el traductor oficial de la corriente, pero tiene que haber estado imbuido también de este periodo, de su época, de haber conocido también algo de esto, y a lo mejor efectivamente en el caso de la obra que está destinada digamos, a espacios religiosos, también podría haber algo de eso, ¿ya? Eso sería. Amigos queridos, creo que hemos llegado al final de nuestra conferencia. Les agradecemos ambos, pienso, las preguntas. Ojalá tuviéramos otra oportunidad, a lo mejor, de hacer un diálogo con Michele sobre este gran artista. Yo le agradezco Sì, que voglio haya estado con ringraziare, nosotros. se Aspetta, que te posso. devo ringraziare prima io a te. Porque vuelvo a repetir, o sea, Michele de allá de Roma es una persona que ya tiene un percurso, o sea, es un camino recorrido, es una persona importante, joven, pero muy importante ya en cuanto a los nuevos estudios que hace Caravaggio. Entonces, que él se dé el tiempo de estar aquí con nosotros, aquí al extremo confín de la tierra, hacia el extremo confín de la tierra, escuchándonos y además comentando con ustedes su descubrimiento, es algo realmente que es un regalo y se lo agradecemos. Yo, la academia, seguramente nuestro director Benito, todos los que estamos aquí reunidos. Sì, no, anche io volevo ringraziare te, Huguette, che hai voluto, diciamo, questo incontro, questa mia partecipazione assieme alla presidente dell'Accademia Cilena di Silvia. Belle Arti. E devo dire, mi fa molto piacere, come dici tu, in un paese così lontano dall'Italia, da dove ha operato Caravaggio,
vedere questo interesse, no, nascere verso la figura dell'artista e della sua opera, insomma. Hemos demostrado aquí en este país tan lejos por el interés sobre un artista italiano. E tu vedo che ti impegni molto, insomma, ne hai di strada per divulgare l'arte del Caravaggio e non solo. Sì, muchas gracias, molte grazie Michele, muchas gracias también a Silvia Westermann, a Maria Isabel. Y por supuesto Benito, que es nuestro director de imagen. Gracias, aquí, Benito. Que nos ha podido ayudar en esta transmisión. Tú nos dices, querido director, ¿qué hacemos cuando, cómo? Entonces, hacemos un saludo para todos. Chao, chao, saluti. Chao. Chao. Esperamos la próxima ocasión. Chao, chao. Bene. Esperemos pronto vernos.